La inteligencia artificial ya se está robando algunos trabajos, el tuyo está en peligro. ¿Qué vas a hacer para no quedarte sin sueldo? Mira, la verdad es que esto es un hecho, yo mismo lo vi en carne propia y te voy a contar una historia súper rápida. Ya sabes que yo vivo aquí en San Francisco, ¿verdad? En Silicon Valley. Yo estuve trabajando en Meta por 2 años. Primero estuve para Facebook, luego estuve para Instagram, una experiencia increíble, la verdad. Y una de las cosas que era mi tarea era explicarle a la inteligencia artificial que Meta tiene dentro de su sistema, qué tipo de contenidos eran buenos, qué tipo de contenidos eran malos, cuáles tenían un potencial para hacerse, por ejemplo, un trend, una tendencia, darle más views, y cuáles podrían ser peligrosos para las personas. Así que, ¡boom!, echaron a todo mi equipo. Me salvé, pero por un pelito. Así que, como es la inteligencia artificial, sí te puede quitar tu trabajo, porque pues hay muchas cosas que ya las puede hacer una simple computadora en menos tiempo que tú. Ya no necesitan a un grupo de personas como éramos nosotros, por ejemplo, en ese momento, de 9 a 5 en una oficina o en remoto desde tu casa, porque un cerebro artificial hace ese trabajo en menos tiempo durante las 24 horas y les cuesta menos dinero. Por supuesto, yo la verdad tuve muchísima suerte y todavía tengo un trabajo, como puedes ver, pero algunos de mis compañeros se quedaron sin trabajo y fue muy triste. Ahora bien, tenemos dos opciones. Opción A, nos sentamos a llorar. Opción B, manos a la obra para seguir adelante. La respuesta ante esto, por supuesto, es muy simple. Tengo que actualizarme. Hace algunos años, cuando la gente pasó de las máquinas de escribir a las computadoras, todos los trabajadores, secretarias y hasta las escuelas tuvieron que actualizarse. Quien no lo hizo, la verdad es que perdió su empleo, ¿verdad? Ahora bien, eso no quiere decir, no te preocupes tanto, porque eso no quiere decir que todos los empleos van a ser tomados por la inteligencia artificial. De hecho, lo que tú tienes que hacer es sacarle provecho para que tu conocimiento siga siendo necesario en el mercado laboral. Si tienes 30 y no estás actualizado, mucho cuidado, porque la inteligencia te puede quitar tu empleo si no haces esto. Es momento de pensar en carreras que tengan más longevidad, es decir, que puedan darte empleo en los próximos 30 años, ¿verdad? También debes pensar si quieres emprender o si ya tienes un negocio. Tienes que comenzar a pensar en esos servicios que necesitará la gente y en los que no puedes contar con una inteligencia artificial, sino con humanos. Incluso hay maneras de saltar el bache económico, y para eso tienes que adelantarte al momento de crisis, y eso es lo que haces con un colchón económico, con inversiones. Pensemos en la inteligencia artificial como un gran cerebro, ¿verdad? Que absorbe mucha información, pero hay algo que no pueden tener y son sentimientos. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la creatividad no es posible reemplazarlo 100% según la Universidad Latinoamericana. Tampoco aquello que tenga que ver con la salud mental, obviamente. Por otra parte, fíjate en esto. Bill Gates, el magnate, sí, el de Microsoft, también señala otras carreras que no van a ser reemplazadas. Por ejemplo, el desarrollo de software, ingenieros de inteligencia artificial, seguridad informática, desarrollo de energía o incluso científicos de datos, que son los que se encargan de gestionar esos conocimientos de la inteligencia artificial. Ahora bien, yo no te estoy diciendo que tú comiences de cero en otra carrera. Tú puedes empezar por cursos y formaciones extras para blindar tu trabajo. Por ejemplo, mira este curso gratis de Google sobre inteligencia artificial y productividad. Es básicamente una manera de utilizar los recursos de la inteligencia de Google para mejorar tus procesos de trabajo. Es una manera de encontrar un punto medio y ser un poquito más eficientes. Ahora bien, si tu trabajo está en la lista que yo te presenté antes sobre las profesiones de más riesgo, piensa en un cambio de dirección, especialízate. Por ejemplo, con este curso llamado Fundamentos de Inteligencia de Google que te presenté antes, es bastante extenso, pero es gratis y básicamente te da herramientas para tener una segunda carrera. Imagínate, ¿verdad? Vas a ser un experto en inteligencia artificial reconocido por Google, algo que ahora mismo en muchas empresas están necesitando. Ese tipo de trabajos puede darte salarios de más de $90,000 al año. Incluso podrías aprender a diseñar aplicaciones móviles, porque es una profesión que no será sustituida de momento, al menos en un largo tiempo, y podrías conseguir entre $700 y $3,000 por una aplicación desarrollada. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes tu propio negocio? Si tú trabajas por tu cuenta o si simplemente tienes la intención de emprender, pues debes pensar en servicios que
que solo podemos ofrecer los humanos. Como ya te dije antes, la creatividad y la intuición humana no pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Eso es una gama muy amplia, ¿verdad? Pero te voy a hablar de tres negocios que yo conozco muy bien y en los que puedes comenzar incluso con muy poquito dinero. El diseño de interiores, que es también el otro negocio de mi familia, es un mercado muy de nicho, pero que necesita de nuestra creatividad humana. No va a haber una máquina, y espero yo, que tenga la capacidad de saber qué puede quedar mejor en una casa o en otra, con una tendencia de colores, con el tipo de tela que debe elegir una persona, sino eso te lo va a decir un humano. Yo creo que la verdad eso es algo donde necesitas una relación, escuchar a la otra persona que te diga qué tipo de cosas está buscando, ¿verdad? Un diseñador de interiores junior podría conseguir ingresos anuales de más de $45,000, dependiendo, por supuesto, de dónde viva. Lo mismo aplica para el diseño gráfico. Si tienes una agencia de diseño gráfico o trabajas por tu cuenta como freelancer, aunque no lo creas, tu negocio no está en peligro todavía. Ya sé que me vas a decir que la inteligencia artificial hace imágenes, crea diseños, que con un prompt ya tienes lo que tú quieres, y eso es una verdad un poco a medias. Por ahora, la inteligencia artificial es una herramienta para el diseño, pero no una diseñadora. Te puede dar algunas cosas muy bonitas, pero no exactamente lo que buscas, ni con la creatividad o el realismo que tú necesitas. Así que bueno, pues con un negocio como este, tú podrías sacarle el jugo a la inteligencia artificial, usarla a tu beneficio, pero sería un negocio de unos $25,000 al año, algo que está seguro y que podría llegar a tu bolsillo. El tercer negocio es muy diferente a los dos anteriores, en una empresa de seguridad informática. La verdad es que esto ya tiene tela. A ver, la inteligencia artificial es una máquina, ¿verdad? No deja de serlo. Y aunque puede hacer muchas cosas por sus propias leyes, no puede protegerse profundamente a sí misma. Va a necesitar seguridad que solo la pueden ofrecer los expertos humanos. Si tú eres ingeniero informático, por ejemplo, podrías hacer un curso de especialización de seguridad y ofrecer este servicio como freelancer a otras empresas. La verdad es que yo creo que esto te aseguraría ganancias de más de $55,000 al año. Cuando tú tienes 30 años, ¿verdad?, y estás en el mercado laboral, puede ser que en este tiempo en el que estamos viviendo, la inteligencia artificial esté poniendo tu empleo contra las cuerdas, pero no te dejes asustar, porque la verdad es que hay salidas. También quiero pensar de aquellos que necesitan hacerse de un plan B. Si tú estudiaste periodismo como yo, entonces debes saber que, al menos que te estés reinventando en este momento, como ya lo he venido haciendo yo desde hace un tiempo, tu trabajo puede ser reemplazado. Ahora mismo hay redacciones completas de medios que están utilizando inteligencia artificial, como CNET, que lo experimentó en 2023, y otras tantas. Yo sé que te puedes reinventar, pero mientras eso sucede, pues vas a necesitar pensar en algunas inversiones que te den tranquilidad económica. Según mi experiencia, yo entraría en dos tipos de acciones. La primera son las inversiones estables a mediano plazo, como el oro. Esta inversión te puede dar la oportunidad de proteger tu capital, porque el oro tiene varios años aumentando su valor. Solamente en 2023 consiguió más de 30% de crecimiento. Así que, por ejemplo, podrías garantizar ingresos anuales. También podrías pensar en hacerte una inversión en algún ETF, por ejemplo el SPY, que es un activo en la bolsa que ha tenido un crecimiento sostenido de 10% todos los años desde finales de los años 60. La otra opción es que uses la propia inteligencia artificial a tu favor para ganar dinero en criptomonedas. Te explico. Plataformas como Binance tienen un método de inversión llamado Bot de Trading, que son inteligencias artificiales programadas con parámetros para invertir dinero por ti, luego de estudiar el comportamiento del mercado. Esos bots te van a mostrar una estrategia en un tiempo determinado y con una proyección de ganancia. Tú vas a colocar tu inversión y al vencer ese tiempo tendrás tu capital más lo que te hayas ganado. Ojo, porque tiene riesgo, por eso no te digo que sea una recomendación directa, sino mi experiencia. Yo en el pasado ya hice una prueba con $100 por 3 días con bots de trading y mi ganancia fue de casi el 4%. Puedes checar ese video por aquí arriba. Ahora imagina que lo hagas con mucho más dinero. Esta es una estrategia que puedes combinar con alguna otra actividad y así multiplicar tus oportunidades para ampliar tus ganancias y sacar partido a la inteligencia artificial.